Muchas gracias, señor presidente. Bueno, siguiendo el relato de la aprobación del anterior proyecto, hoy la ciudad de Salta también, ¿no?, bajo este sistema de Plan Milote, un programa provincial, tiene la necesidad de poder contar con espacio donde desarrollar el programa, y desde diputados, en conjunto con varios diputados de la provincia del departamento de Salta Capital, proponen la expropiación en estos dos catastros que están geográficamente, se encuentran en la zona sur de la ciudad capitalina, limitando prácticamente con el municipio de Cerrillos. Es una zona donde también se vienen generando varios de los desarrollos urbanos, digamos, del Estado en esa zona, donde sabemos también de la necesidad habitacional y de parte de la gente de poder contar con un espacio para poder cumplir su sueño. Así que acompañarnos esta visión de los compañeros diputados del municipio, del departamento de Salta Capital, en que se pueda desarrollar también el Plan Milote en esta parte de la ciudad. Sabemos de la cantidad de la demanda y que, bueno, ¿no?, siempre nos encontramos con gente manifestándose sobre la necesidad de tener un espacio donde vivir. Así que pedirle a los padres el acompañamiento en esta ley, siguiendo el pedido y el propósito también de los creadores del proyecto original, que son los diputados, si no me equivoco, que el autor es el diputado Valenzuela, que ha propuesto, digamos, la expropiación. Nosotros, teniendo una visión departamental, hemos separado el proyecto en dos. Así que, bueno, pedirle a los padres el acompañamiento a este proyecto, ¿no? Muchísimas gracias, presidente. Gracias, señor senador.